This box contains the latest development of Stethik. Sweet and savory creams, chocolates, ice creams, all these new healthy snacks leverage the benefits of the common egg because they are obtained from a new egg white hydrolysis technique. What does the technique consist of? Researchers at the Spanish National Research Council treated the egg with an enzyme which breaks down the proteins into smaller pieces. The result? A versatile food that contains almost no fat, no additives, no sugar, no dairy products, yet still has a lot of protein. Bueno, hemos conseguido texturas que son completamente nuevas en gastronomía, obtenidas a partir de un producto como es el huevo. Son texturas que son muy similares, o se asemejan bastante a las derivadas de, en algunos casos, de productos lácteos, como puede ser un yogur, o como puede ser una cuajada, como puede ser un flan. Nosotros consideramos este tipo de snack derivados de la clara de huevo como funcionales, porque hemos conseguido pues que sean, como provienen todos de la clara del huevo, no tienen grasa, o contienen unos niveles de grasa muy, muy bajitos, y además su contenido en azúcares también es muy pequeño y se pueden también realizar o producir con edulcorantes naturales como tipo stevia. Not only science, but also the Alt cuisine is interested in finding new foods based on these egg proteins. The physiological functions that these proteins perform in the body are move beyond nutrition. Partir de un producto sano, de un producto que te aporta a tu organismo cosas buenas, ya nos emocionaba, ¿no? El poder hacer algo con clara de huevo, con yema de huevo, era muy interesante. Y luego hacer algo que fuera sorprendente ya era más interesante todavía, ¿no? Nosotros tenemos una obsesión en Coque y en la cocina, que es que todo lo que hagamos siempre sea beneficiario para la salud, ¿no? Cocinar con mucha grasa o con grasas saturadas, pues cada vez está en desuso, ¿no? Esto abre un camino para la alimentación infantil, abre otra línea para pacientes que no puedan comer cosas sólidas, donde puedan disfrutar de sabores auténticos y que tengan sus recuerden esa comida que tomaban hace años, y luego sobre todo para deportistas. Scientists think that these new products could become a healthy alternative to the sweet or salty snacks that people consume between meals, which are unhealthy due to the large quantities of salt, fat, and sugar they contain. Diabetics, overweight individuals, and those who are lactose intolerant could all derive benefits from these new aperitifs. Now you know, in this box you can enjoy a new healthy snack between meals and a healthier way of life.